Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, estas son las modificaciones del circuito de Miami para esta temporada 2023 Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, el circuito de Miami presenta una serie de cambios pensados para el siguiente evento que será en este año 2023 Fórmula 1. Y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno. Como sabemos, el trazado del Gran Premio Miami no será modificado, aunque sí que se va a refaltar para mejorar los problemas de agarre que hubo en su primera versión el año anterior, aparte de un gran cambio en la infraestructura de los alrededores del Hard Rock Stadium. Y bueno, el Gran Premio Miami 2023 se verá ligeramente modificado para esta nueva temporada, intentando mejorar el evento que se va a disputar entre los días 5 y 7 de mayo. Y bueno, uno de aquellos cambios que se podrán ver siendo uno de los más llamativos es el cambio de las instalaciones del paddock, los cuales se van a trasladar al interior del campo de los Miami Dolphins. Y bueno, también se anunció, ya están en proceso, en construcción, una nueva zona de Paddock Club, la cual poseerá tres plantas y 17.651 metros cuadrados. Y bueno, a pesar de las modificaciones en el exterior, el trazado del Gran Premio Miami se quedará sin ninguna modificación en cuanto al diseño. Lo que cambiará, lo único que va a cambiar será el asfalto del circuito, el cual se va a refaltar luego de los problemas de agarre que hubo en la reciente versión. Y bueno, Tom Garfinkel, eso quiere decir socio gerente de este evento, explicó los cambios que se desarrollarán dentro del trazado alrededor del campo de fútbol americano, y comenta que el refaltado debería servir para que se puedan ver más adelantamientos. Y bueno, esto fue lo que él comentó. Podríamos haber seguido con el circuito del año pasado. El objetivo que nos propusimos era hacer grandes carreras con muchos adelantamientos, carreras de cuerpo a cuerpo. La pista que teníamos el año pasado tenía zonas en las que se presentaban adelantamientos, pero con una sola trayectoria, y no estábamos contentos con eso. Eso fue lo que él añadió. Así que vamos a hacer una inversión para refaltarlo. Es un esfuerzo por mejorar el espectáculo. Los pilotos y los equipos nos dijeron que el año pasado se corrió bastante bien, pero queremos que sea lo mejor posible. Aunque no vayan a existir aquellos cambios en el circuito, Garfinkel también admitió que existen zonas que podrían mejorarse para un futuro, pero que por el momento prefirió no precipitarse y mantener el circuito tal y como se encontraba. Y bueno, esto fue lo que declaró el mismísimo Garfinkel. La zona de la chicane se diseñó por motivo de seguridad. Hablamos con todos los directores de equipo, con todos los pilotos, con la Fórmula 1 y con la FIA. Había diferentes opiniones sobre la chicane. A algunos pilotos no les gustaba, a otros les parecía bien, nos dijeron de todo. Cuando lo analizamos con la F1, la FIA y Tilke, decidimos que no íbamos a hacer cambios. Hemos pensado en aplanarlo un poco. Seguimos estudiándolo mientras ultimamos los detalles, pero de momento va a seguir igual. Habrá menos escapatorias. Algunas de las zonas de hospitality se van a mover más cerca de la pista, pero el trazado en sí fundamentalmente el mismo. Eso concluyó el mismísimo Tom Garfinkel. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.